Hola gente, ¿qué tal estáis? Bueno, este vídeo no es para daros ninguna explicación de nada, ni para, bueno, para nada en especial, sino que es para pediros ayuda por un tema que yo no acabo de comprender del todo. Más bien no le encuentro demasiada explicación y quiero saber si la gente que me ve en el canal pues puede aportar algo sobre el tema. Y el tema son una oleada de imágenes, vídeos y de todo que está circulando por internet en estos momentos y que van desde animales extraños hasta animales encontrados en playas hasta, bueno, de todo. Pero son una especie de supuestos animales extraterrestres que siempre se encuentran en playas tirados muertos o en varados en algún sitio y que nadie sabe lo que son. Después, evidentemente, pues salen los científicos explicando lo que es y nadie les cree, porque todo el mundo, por la apariencia de la imagen, se piensa que son animales alienígenas o extraterrestres, cuando menos hay algunas fotos impresionantes. Bueno, yo nada más que os quiero dar en este vídeo mi punto de vista. Que son reales, que muestran animales alterados genéticamente por determinados laboratorios de los Estados Unidos. Animales que cuando mueren los pueden, quiero decir, por no tirarlos, se les pueden escapar de las manos o se pueden, a lo mejor, pues están encerrados en una jaula, los tienen en un sitio y los animales escapan y mueren, pongamos por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues si ese animal llega a una playa, por ejemplo, y muere ahí, porque se ha escapado de un laboratorio donde lo han alterado genéticamente y han hecho pruebas con él, porque esto existe. Existe que determinados laboratorios están haciendo pruebas con animales, mezclando unos animales con otros para encontrar especies nuevas que sean más fuertes genéticamente y bueno, demás historias. Esto existe. Entonces, es increíble, ¿no? Y por eso pues yo os pregunto si sabéis la razón por la cual estos animales acaban varados en unas playas y bueno, en cualquier parte del mundo, porque yo a muchas imágenes no les acabo de encontrar la explicación. Lo único que se me ocurre es eso, que laboratorios que no se sabe el nombre, y aunque se sepa, tampoco se quiere dar, alteran animales genéticamente. Y bueno, que alguna vez, de vez en cuando, a lo largo de, bueno, de 10 años, 15 años, se les escape alguno y vaya a morir a alguna playa y lo encuentre algún fotógrafo, alguna persona que lo suba a internet. Vale, esta explicación puede tener su lógica, pero el problema es que últimamente, en 2012 y en 2013, en lo que llevamos de año, nos estamos encontrando vídeos de este tipo a montones. El año pasado, pues un animal extrañísimo en una playa, después los científicos dijeron que era un cerdo cocinado a la parrilla en estado de descomposición. Nadie lo cree, eso. Pues que si un animal que aparece en YouTube, pues una persona con un cuchillo matándolo, evidentemente es un fake, es falso, como muchos otros vídeos. Pero hay otros vídeos que en las fotografías se han analizado y son fotografías reales de animales. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Y sí es cierto que laboratorios analizan, o como quien dice, determinados ADNs y los mezclan elaborando animales nuevos. Muchas veces no se sabe con qué fines. Y bueno, aquí abajo os pongo un enlace donde podéis ver una de esas modificaciones genéticas. Y bueno, con esto me despido y a ver si encontramos alguna posible solución al problema, aunque yo ya os comento que para mí lo más probable es que laboratorios alteren animales genéticamente y que alguna vez se les haya escapado a alguno yendo a morir, pues, a alguna playa o algún sitio así. Eso no quita que la mitad de los vídeos e imágenes
sean falsos. Yo diría que más de la mitad, pero el caso es que a muchos de estos animales parece que se los encubre, después se incineran, ojo, se incineran, los incinera el gobierno y nadie sabe nada más del tema. Y yo pregunto, ¿son animales extraterrestres realmente? ¿Son animales que no son de este tiempo, que son de otra época y han venido aquí de alguna manera transportados en el tiempo, o simplemente son alteraciones, mutaciones de la madre naturaleza o de algún laboratorio que esté experimentado con animales? Ahí dejo la pregunta y por supuesto el debate está abierto a todo tipo de posibilidades. Muchas gracias por ver otro nuevo vídeo de Zooke Productions y cuando tengamos más datos los arrojaremos. Hasta luego, pasarlo bien.